A 5 días del proceso electoral llegaron a la sede distrital 10 las boletas electorales y equipo de tecnología para la elección de ayuntamientos de los municipios de Tecpan de Galeana, Atoyac y Benito Juárez. El presidente del 10º Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal y la Participación Ciudadana, con sede en Tecpan, Ricardo Rendón Ramos, dio a conocer que con el propósito de que la información del programa de resultados electorales preliminares PRED fluya más rápido, las actas de escrutinio y cómputo serán digitalizadas a través de teléfonos celulares. Los capacitadores asistentes electorales y supervisores del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana iniciaron con el conteo y sellado de cada una de las boletas. En este ejercicio estuvieron presentes los representantes de los partidos políticos y coaliciones con el propósito de dar certeza y transparencia a este proceso electoral. Rendón Ramos explicó que el conteo de las boletas es un procedimiento que se debe de llevar a cabo con mucha precisión y legalidad. Explicó que son dos mecanismos de transmisión de datos. La primera, al llegar el acta con sede distrital, donde se cuenta con la presencia de los representantes de los partidos políticos o coaliciones. El segundo mecanismo es 5432. El segundo mecanismo es el que llaman PREP, casilla, que consiste en que a partir de que se cuentan los votos en las casillas y se plasmen los resultados en las actas, el capacitador asistente electoral tomará una foto del acta, la digitalizará y posteriormente la subirá al sistema o nube, que en ese momento se tenga más rápido los resultados preliminares y que deberán coincidir con el acta que recibió cada partido político o coalición. Dijo que el PREP casilla ayudará a que se sepan más rápido los resultados con una certeza del 100% de confiabilidad, resultados que deberán coincidir cuando los paquetes electorales sean abiertos dentro de la sede distrital. Desde Tecpan de Galeana, para RTG Noticias, Francisco Magaña.